Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Acabo de mandar el enlace, profesor, así que se van a demorar unos minutitos en entrar los chicos. Ya, no hay problema, voy a esperar. Voy a estar acomodando mi cámara. Ya. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de geometría. Les voy a pedir que a través del chat manden su saludo de asistencia. Buenos días, Andrea, Brisa, ¿cómo estás? Marco, Ruth, Eduardo, Israel, Rodrigo, que hasta el momento están presentes en la clase. Hola, ¿qué tal? Por favor, escriban a través del chat sus buenos días. Gracias, Brisa, Rodrigo, Israel, Ruth, Eduardo. Bien. Vamos a esperar a que se conecten en 2 minutos algunos otros compañeros o los demás compañeros. Ya está Sofía, Giovanna. Bueno, Giovanna, Sofía, Saulo. Sí. Ya está publicado en el Classroom el material de la clase de hoy, lo pueden descargar. Ahora sí ya está habilidad verbal, geometría e historia universal. Y por otro lado, mientras esperamos, les comparto la información sobre el taller de lectoescritura del inglés. Empieza este miércoles 9 de diciembre y es de 5 a 7 y 30. Son los miércoles y viernes de 5 a 7 y 30. Con la Miss Leslie Toro, ya sabes que este curso te va a permitir afrontar esas 5 preguntas que vienen en el examen de admisión. Y puedas tú sumar más puntos. El taller, o bueno, el curso está costando 30 soles para el público externo y para ti, que eres alumno de la Academia Mega, el costo es de 15 soles. Así que aprovecha esta promoción y anímate a inscribirte para que ya de una vez empieces con este curso. Vamos a dejar la publicidad de lado. Y vamos a volver con el profesor Valdeón. Listo, profesor, ya podemos iniciar. Ya, listo.
Ya puedo empezar, ¿no? Sí. Chicos, buenos días, con todos. Bien, vamos a continuar con el temario. Esta semana nos toca avanzar lo que ya es relaciones métricas en el triángulo rectángulo y por ahí también vamos a ver lo que es relaciones métricas en la circunferencia, ¿ya? Este tema de acá es bastante operativo y bastante fórmula. No sé si por ahí has revisado el tema, ¿no? Las relaciones métricas en el triángulo rectángulo, circunferencia, en el triángulo bicuángulo, que lo vamos a ver la otra semana, es bastante operativo. Así que necesito que demuestres todo lo que has aprendido en álgebra. Sí, en álgebra, más lo que son productos notables, ¿no? Ahí hemos visto varias formulitas. Eso es lo que se va a aplicar bastante en este tema, ¿ya? Y bueno, por ahí también, pues, memorizarte las formulitas, que sí nos van a ayudar bastante, ¿ya? Pregúntenlas en el examen de San Marcos, sí, pregunta, es clásico. Pregunta, siempre hay uno ahí. Muy bien, chicos, entonces empezamos. Relaciones métricas, como su propio nombre lo dice, ¿no? Vamos a relacionar medidas. ¿Pero de dónde? De un triángulo rectángulo. O sea que todas las formulitas que vamos a ver acá solo se va a aplicar para un triángulo rectángulo. Ten cuidado con eso, ¿ya? He visto que las formulitas de acá usan para triángulos oblicuos. Y eso está mal. ¿Bien? ¿Y cuándo se dice que era un triángulo rectángulo? Bueno, cuando uno de sus ángulos internos era igual a 90. Estos lados que forman el 90, ¿cómo se llama? Catetos, ¿sí o no? Entonces, por acá voy a decir que ella es un cateto A. Ella es el cateto B. El lado que se opone a 90, bueno, todos nosotros sabemos que es la hipotenusa. El segmento que parte de un vértice y cae perpendicular a su lado opuesto, ella viene a ser altura, ¿sí? Hasta ahí, nosotros ya conocemos los elementos que tiene ese triángulo. Pero yo te pregunto, este segmento de acá, este segmento, ¿qué viene a ser para el triángulo rectángulo? Algunos me dirán, ¿no? Profe, ella es cateto de este triángulo, ¿está bien? Ella es un cateto para este triángulo rectángulo. Pero yo te estoy preguntando, ¿no? Este segmento, ¿qué cosa es para el grandote? ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser una proyección ortogonal. Este segmento es la proyección de A. En otras palabras, este segmento es la sombra de A. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo por acá una recta y yo tengo este segmento que le voy a llamar M, si yo quiero proyectar el segmento sobre la recta, para yo proyectar sobre los extremos, tengo que trazar una recta perpendicular a ella. Pero tú puedes observar que este vértice ya se encuentra sobre la recta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es por el otro extremo o por este puntito, trazar una recta. ¿Está? Tal que esa recta sea perpendicular. Este segmento de acá, es la proyección ortogonal de M. En otras palabras, es la sombra de M. ¿Me va a entender? ¿Sí? Por acá, pues, este segmento, ¿quién viene a ser? La proyección ortogonal del cateto A. Esa proyección ortogonal del cateto A es M. Este otro segmento, ¿qué viene a ser para el triángulo rectángulo? Ella es la proyección ortogonal ¿de quién? Del cateto B. Pues. Proyección ortogonal del cateto B que viene a ser M. ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado, ¿ya? A veces hay problemas que te vienen textos
y te dice, ¿no? La proyección ortogonal del cateto A mide 5. Ah, ya se refiere, dice. He visto que algunos colocan que el cateto vale 5. Ten cuidado, ¿ah? ¿Sí? M, proyección ortogonal del cateto B. Muy bien. Estos son todos los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a relacionarnos. Vamos a relacionar medidas. ¿Y cómo vamos a relacionar? Así, mira, pues. ¿Te acuerdas el tema que hemos visto en la clase pasada? El último tema. Era proporcionalidad y el otro era semejanza, ¿sí? Semejanza de triángulos. En este triángulo rectángulo hay semejanza. Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo a este angulito de acá le doy teta, ella 90, 90 menos teta, todo es 90. ¿Cuánto mide este ángulo? Teta, ¿no? ¿Sí? Creo que ya, ¿no? Usted puede dar cuenta que hay triángulos semejantes. ¿Cuáles son? Mira, vamos a darle letra, ¿ya? Voy a decir que ella es el vértice C. Ella es el vértice B. Y por acá, pues, es el vértice A. Ella es la altura CH. En el triángulo AHC tienes teta 90. ¿Sí? Mira los ángulos. En el triángulo BHC tienes teta 90. O sea que estos dos triángulos son semejantes. En el triángulo BAC tienes teta y 90. Los ángulos. O sea que los dos chiquitos con el grandote son semejantes. Así es. Son semejantes. Entonces, lo voy a escribir acá ya. Entonces, el triángulo BHC, el triángulo rectángulo BHC, es semejante al triángulo CHA. Ahí está. ¿Sí? Y esto también es semejante al triángulo BCA. Al triángulo grandote, ¿no? BCA. Listo. Son semejantes los tres triángulos. Los dos chiquitos con el grandote. Ahora, como son semejantes, nos van a salir pues varias propiedades. La demostración te lo voy a dejar para ti. No es difícil. Es cuestión de agarrar dos triángulos nada más y te van a salir todas las propiedades que vamos a ver. A ver, entonces por acá ya. Teoremas. ¿Cómo salen estos teoremas? Por la semejanza. La primera propiedad ya, que me va a permitir calcular los catetos. Si yo quiero calcular este cateto, yo debo de tener su proyección y toda la hipotenusa. Eso va a ser igual cateto elevado al cuadrado es igual n por c. ¿Listo? Acá ya tienes primera propiedad, ¿no? Puedes calcular el cateto, como también puedes calcular la proyección. Para ello debes de tener cateto y hipotenusa. Pues. Si yo quiero hacer lo mismo con el otro cateto, ¿cómo sería? Sería, bueno, cateto elevado al cuadrado es igual proyección M por toda la hipotenusa, ¿no? Por C. ¿Sí? Es lo mismo. Cateto cuadrado, proyección hipotenusa. ¿Ya? Muy bien. Si tú sumas estas dos ecuaciones, al sumar, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar esto. Pues.
al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Te acuerdas de esa formulita? Sí, ¿no? Eso viene a ser teorema de Pitágoras, pues. Una manera de demostrar sería sumando, pues. Sí, si no me crees, suma, ¿no? Te tiene que salir esto. Muy bien. A ver, ¿qué otra fórmula puede salir? Ahora vamos a relacionar altura o calcular altura. Si yo quiero calcular altura, lo que yo debo de tener son las proyecciones. Sería, pues, altura elevado al cuadrado es igual al producto de proyecciones. N por M, ¿no? Otra manera de calcular la altura sería producto de cateto A por B es igual producto de altura con hipotenusa H por C. Cualquiera de las dos permite calcular altura. Pues. ¿Pero cuál se usa más? La primera. ¿Sí? Todas estas formulitas que estamos colocando se demuestran con semejanza de triángulo. Eso yo te lo dejo para ti ya. Tú lo vas a demostrar. Profe, otra formulita. Bueno, la otra formulita no se usa mucho, ¿no? Pero si tú eres formulero y te puedes memorizar esto, normal. ¿Cuál viene a ser? La inversa de la altura al cuadrado. La inversa de la altura elevado al cuadrado es igual a la suma de inversa de los catetos al cuadrado. O sea, 1 sobre A al cuadrado más 1 sobre B al cuadrado. Profe, ¿esto de acá también se demuestra con la semejanza? No. Esto de acá se demuestra operando estas cuatro ecuaciones. Operas y llegas a esta propiedad. Pero como te digo, no es necesario que te memorices esta propiedad. Suficiente con todas ellas. Muy bien, chicos. Hasta ahí viene a ser con las propiedades de relaciones métricas para el triángulo rectángulo. Ya te dije, la demostración no es complicada, es fácil. Con semejanza. Veamos algunos ejemplos, pues. Ejemplos facilitos. A ver. Se tiene por acá el triángulo rectángulo, ¿sí? Me pide calcular X, Y es 4, Y es 5. ¿Cuánto será X? Regalado, ¿no? Ese problema está regalado. Si yo quiero calcular X, sería pues la primera formulita. Sería pues X al cuadrado es igual proyección, N es proyección, N vale 4. ¿Por cuánto? ¿Ah? Por C. ¿C quién es? Toda la hipotenusa. ¿Sí? Todo. He visto que hacen esto, ¿no? X al cuadrado, 4 por 5. Malo. Está mal. Bueno, operamos. X, ¿cuánto es? X es igual a C. Lo mismo sería para el otro cateto, ¿sí o no? Si yo quiero calcular el otro cateto, sería lo mismo. Sería, pues, Y al cuadrado, proyección, 5, por todo, 9. ¿Cuánto me sale Y? ¿Cuánto me sale Y? Operando, me tiene que salir 3. Raíz de 5, ¿sí o no?
Si a mí me piden calcular la altura, esa altura, ¿a qué es igual? Bueno, hay dos maneras, ¿sí o no? ¿Cuál te conviene usar? ¿Esto? Creo que no, ¿sí o no? Es muy operativo esto. Creo que la primera, ¿sí o no? La primera, ¿cómo es? Altura elevado al cuadrado es igual a producto de proyecciones, n por m, o sea, 4 por 5. ¿Y eso cuánto es? Pasa como a raíz, me tiene que quedar 2 raíz de 5. Nada más. Fácil, ¿no? Le subimos un poquito el nivel. Vamos a borrar. Le vamos a subir un poquito el nivel. A ver. Triángulo, rectángulo. Me pide calcular X. Y estos dos segmentos son iguales, ¿sí? Ella es 2, ella es 4. A ver, calcule X. Hay que calcular X. ¿Cuánto es X? Muy bien, era 6, claro. ¿Cuánto será X? ¿Sale o no sale? No me vayas a hacer esto, ¿eh? No me vayas a decir, profe, X al cuadrado es igual a 2 por 4. Por lo tanto, X es 2 raíz de 2. ¿Está bien lo que has hecho? ¿Está bien lo que has hecho? Cuidado, ¿eh? Está mal. En primer lugar, lo que tú has usado es para calcular la altura de un triángulo rectángulo. Esto de acá, esa altura, no es altura, pues. Esto de acá es una perpendicular. Ahora, profe, para que sea altura, tendrías que unir esto. Ahora, ella es altura de este triángulo. Mira, de este triángulo. Pero este triángulo, ¿es un triángulo rectángulo? Dime. No, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cruzado. Entonces, como no es un triángulo rectángulo, yo no puedo hacer esto. Está mal. Acá cometen error. Está mal. Entonces, por ahí no es la solución. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, el gráfico te lo dice, ¿sí o no? Estos dos segmentos son congruentes. ¿Qué pasaría si yo trazo la altura del triángulo grandote? ¿Ellas son o no son paralelas? Son paralelas y ella es punto medio. Eso no es base media. ¿Sí? ¿X cuánto? 2X. Ahí está. Como es base media, ella es punto medio. Si ella mide 2, ¿cuánto será esto? 2. Todo es 4. 2. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, yo puedo decir altura elevado al cuadrado es igual a 2
Oye, no me vaya a hacer esto, dos por todo esto. Todo esto es la proyección de este cateto, o sea, cuatro. Operamos. 4x cuadrado, 2 por 4, 4 se va y me queda que x es raíz de 2. ¿Así les ha salido? ¿Así les ha salido? Ajá, creo que no. Bueno, ya tienen más o menos una idea, ¿ya? A ver, uno más, ya uno más, uno más, uno más. Las clásicas preguntas que hace Salvador, pues. A ver, uno más. Yo creo que sí lo vas a hacer. A ver. Un cuadrado. Cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. Ella es 2. Ella es 8. Me pide calcular x, me pide x, es cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto sale x? ¿Cuánto sale x? Es cuadrado, ¿ya? Es cuadrado, es un cuadrado. ¿Cuánto sale x? ¿Vale o no sale? Nada. Si es un cuadrado, tú debes de saber que todos los lados son iguales. 10, 10, 10, 10, ¿cierto? Si yo prolongo, prolonga, te vas a dar cuenta que cae perpendicular, pues, ya que ellos son paralelos. ¿Te vas a prolongar? 90. Esta figura es un rectángulo. Si ella mide 2, 2. Si ella mide 8, 8. ¿Ahí? Creo que yo puedo calcular esta altura, ¿sí? Ya que este triángulo es rectángulo. Sería, pues, altura elevado al cuadrado, 2 por 8. ¿H cuánto es? 16, raíz 4. Oye, pero a mí no me pide H, a mí me pide X. Oye, si eran 10, todo esto es 10, ¿sí o no? 4, ¿cuánto es X? ¿Ah? X es 6. ¿Bien? Claro, muy bien, sería. A ver. Muy bien, claro, así está. Muy bien, chicos. Muy bien. Listo, creo que ahora sí ya les ha quedado claro. Tengan cuidado, ¿ya? La altura, escucha la definición, eso yo lo dije. La altura parte de un vértice y cae perpendicular. Otra cosa es que diga trazas perpendicular. Ten cuidado con esto, ¿ya? Altura, triángulo. Muy bien, observaciones. Observaciones para una semicircunferencia, ¿no? Si es una semicircunferencia, quiere decir, pues, que este segmento es diámetro. Si es diámetro, por acá se encuentra el centro. Y este segmento que estoy trazando, ¿qué viene a ser? Radio. ¿Sí? Voy a trazar, pues, una cuerda. Voy a trazar una cuerda. Voy a decir que esta cuerda es X. Si yo trazo por acá, mira, una perpendicular.
Este segmento de acá, este segmento de acá, eso no es la proyección de X. ¿Sí? Voy a decir que esa proyección sí hay. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Mira, presta atención, ¿ya? Es lo mismo que está acá. Porque si tú unes este extremo del diámetro con este puntito, vamos a unir, hay que unir. Lo vamos a unir. Está. El ángulo formado es de 90. ¿Sí, sí o no? Oye, esto de acá, eso me es parecido. Si yo quiero calcular cateto, se usa esta fórmula, ¿sí o no? Sería, pues, x al cuadrado igual a quién, ¿ah? Proyección n por C, toda la hipotenusa. Pero toda la hipotenusa, ¿quién es? El diámetro. Y el diámetro es, ¿o no es dos veces el radio? Está. Muy bien. Si yo quiero calcular la medida de una cuadra, tengo su proyección, tengo radio, ahí está la propiedad. Ahora, si yo quiero saber perpendicular respecto al diámetro, porque esto de acá también es una semicircunferencia, diámetro, y ella viene a ser su radio. Ella es una perpendicular respecto al diámetro. Quiero saber cuánto es H. Bueno, voy a decir que ella sea N. Y todo esto voy a decir que sea M. Eso aquí es igual, tú ya lo sabes. H cuadrado N por M, ¿no? ¿Sí? Muy bien. O sea, bien. Bueno, por ahí hay otra observación. Ya te lo dejo para ti, para que lo revises. Es más complicada la observación de dos circunferencias tangentes. Te lo dejo para ti. Muy bien, chicos. Esto viene a ser, pues, para el triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver relaciones métricas para una circunferencia. Voy a voltear la cámara, ¿ya? A ver, espero que vea. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Relaciones métricas para una circunferencia. También son propiedades. A ver, la primera propiedad, teorema de las cuerdas. Su propio nombre dice, ¿no? Cuerdas. Se tiene por acá la circunferencia y voy a trazar, pues, dos cuerdas secantes. Mira, primera cuerda, segunda cuerda. Al trazar esas cuerdas secantes, se va a obtener segmentos como A, B, N, M. ¿Sí? Oye, si tú unes estos extremos, lo vamos a traer por acá. Si tú unes estos extremos y por acá también unes, vas a obtener dos triangulitos. Pero estos dos triangulitos, ¿cómo van a ser? Estos dos triangulitos son semejantes. ¿Sí? Son semejantes. ¿No me crees? ¿Lo vas a comprobar tú? Si son semejantes, te va a quedar esta relación. Que el producto de ellas dos, A por B, es igual al producto de ellas dos. N por M. Nada más. Y eso sería, pues, el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte.
Se tiene por acá, pues, a la circunferencia, cuerda, 2, calcule X, 4, 9. ¿Cuánto será X? Bueno, profesor, está regalado, pues, teorema de cuerdas. Oye, tienes que ubicar la intersección de las cuerdas. Primero haz eso, ¿ya? Ubica la intersección de las cuerdas. De ahí, 4 por 9 es igual a ¿quién, ah? 2 por X. ¿Operas? Sacas mitad, 2. X, ¿cuánto te sale? 18. X es igual a 18. ¿Sí? Teorema de cuerdas. Ten cuidado, ya. Así como se muestra, está fácil. Pero en el problema vas a encontrar pues, circunferencia, otra circunferencia, y eso como que confunde. Lo que tienes que hacer, fijarte en la circunferencia y luego ubicar la intersección de las cuerdas. Ubícalo bien, o sea, pon tu dedo. De ahí haces la relación. Porque cuando hay otra circunferencia, como que confunde. Sí, por ahí vamos a ver algunos problemas en el material. Ahora, observación. Teorema de cuerdas. Observación. Y esto ha sido, pues, pregunta de San Marcos y también ha sido pregunta de la UNI. Sí, ha sido pregunta de San Marcos y ha sido pregunta de la UNI. La diferencia es que en la San Marcos ha venido graficada. Y en la uni ha venido en texto. A ver, ¿cómo vino en el examen? Así vino. Te dice, se tiene una circunferencia, por acá se tiene a la cuerda, desde el centro, calcular la distancia, bueno, no dice distancia, ¿no? Calcula el segmento, este segmento, bueno, te dan letras. Sabiendo que ella es A, ella es B, radio de la circunferencia es 15. A por B, dato del problema, A por B es igual a 200. Bueno, eso es lo que me dice el problema, ¿no? Y eso ha sido pregunta de San Marcos, así, tal como se muestra. Pregunta de San Marcos. Bueno, me pide allá E. O el centro. ¿Qué puedes hacer? Una manera de resolver es usando pues teorema de cuerdas. Profe, ¿y acá dónde están las cuerdas? Acá hay una cuerda, faltaría otra, claro. Lo que tienes que hacer es prolongar. Y prolongar, ¿no? De acá hasta acá, ¿cuánto mide? 15. De acá hasta acá, ¿cuánto mide? 15, si no es radio, pero ella es X. ¿Cuánto sería? 15 menos 6. ¿Sí? Ahora, teorema de cuerdas. Acá ya mira, como que confunde, ¿no? La intersección de la cuerda, ¿cuál es? Es lo que tienes que hacer, ¿no? A por B es igual a 15 menos X a 15 menos 6. Y ahí te tienen que salir. Bueno, lo puedes hacer por ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es la observación que te estoy colocando? Mira esto. Si deseas, te lo memorizo. Si no, también lo puedes hacer con teorema de cuerdas. Mira por acá. Si me piden calcular X, ella es A, ella es B, y R es radio de la circunferencia, se debe de cumplir que el producto de ellas dos, A por B, es igual a la diferencia de cuadrado de R con X. O sea, R cuadrado menos X cuadrado. Eso es lo que se debe de cumplir. ¿Cómo se demuestra? Uno sería pues con teorema de cuerdas. Otra manera de demostrar sería, pues, con el teorema de Stewart. Capaz lo vemos la otra semana, ¿no?
Capaz lo digo porque a veces el tiempo no nos da. Vamos a ver lo más común. Entonces, usando esta propiedad, sería pues A por B es igual radio al cuadrado menos X al cuadrado. A por B, 200, igual a R, que vale 15, menos X al cuadrado. Pasa a sumar, 15 al cuadrado es 225, ¿no? 200 pasa a restar, operando, me estaría quedando X que vale 5. Así te ha salido, me supongo que sí. X es igual a 5. A ver, ¿qué dice por acá? Si tengo un triángulo inscrito en una semicircunferencia, es un triángulo... para que sea un triángulo rectángulo, sería que la hipotenusa se encuentre pues en el diámetro, ¿sí? A ver, 18, dice por ahí, creo. Me estás diciendo, ¿no? Si un triángulo se encuentra inscrito en una semicircunferencia, entonces es un triángulo rectángulo, falso, no. Porque yo puedo tener por acá mi semicircunferencia, y este triángulo de acá está inscrito, está inscrito, pues. Yo te pregunto, ¿este triángulo será un triángulo rectángulo? No. Para que sea triángulo rectángulo, el lado, mejor dicho, la hipotenusa, tiene que estar contenida, o tiene que ser el diámetro. Pero no necesariamente, pues si está inscrito, sea un triángulo rectángulo. ¿Sí? Sí o sí, la hipotenusa tiene que ser el diámetro. Si no, no. Bueno, espero que te haya respondido la pregunta. Ya. Muy bien, chicos, muy bien. Continuamos. Teorema de cuadros. Teorema de la tangente y secante. Su propio nombre lo dice, ¿no? Tiene que haber una tangente y la otra secante. Mira, circunferencia, tangente, secante. Voy a decir, ¿no? Pues que esta tangente, su longitud es X. Oye, desde el punto hasta el punto de tangencia, ¿ya? Del punto de intersección de las rectas hasta el punto de tangencia, el X. Ten cuidado ahí. El segmento que se encuentra afuera, le voy a llamar N. Esto. N. Y todo hasta el último corte de la circunferencia, hasta el último corte de la circunferencia, va a ser N. Bueno, ¿qué se va a cumplir acá? Que X al cuadrado es igual a N por N. N por N. Nada más. ¿Ya? Oye, te estoy diciendo que es N por M, o sea, por todo. He visto que va a ser pues N por este segmento. No, está mal, ¿ya? Profe, ¿cómo se demuestra? Igual, por semejanza. Por semejanza se demuestra esta propiedad. Y por último, el teorema de la secante. Las dos rectas tienen que ser secantes. Voy a llamar, pues, a este segmento que está afuera, X, y todo hasta el último corte de la circunferencia, Y. El segmento que se encuentra afuera, M, todo hasta el último corte, nada más. ¿Qué se va a cumplir acá? Que X por Y
es igual a n por n. Eso se cumple en el teorema de la semejanza. ¿Cómo se demuestra? Por semejanza. ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas, si tienen preguntas, chicos, pueden hacerlo para entrar ya a los problemas. ¿Sí? Hay que avanzar los problemas. Preguntas, preguntas. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces vamos a resolver. Vamos a resolver los problemas, ¿les parece? Muy bien. Vamos a mover la cámara. En el teorema de la secante se puede sacar una observación. Lo voy a colocar por este lado la observación, ¿ya? Capaz lo vamos a usar. Lo voy a sacar por este lado la observación del teorema de la secante. Profe, ¿hay más fórmulas? Sí, hay más fórmulas, pero ¿para qué usar más fórmulas si la que se usa más son esas de las que están en la pizarra? No hay que complicarnos mucho. No es como la uni, ¿no? La uni sí meten bastantes propiedades. Tenemos el problema de Euler, el problema de Chalut. Ya es demasiado. Para San Marcos, Villarreal, suficiente con esto. Muy bien, voy a borrar. Muy bien, borrando ya. Acuérdate, por favor, las propiedades que se vieron por allá. ¿Cuándo te sale el problema número uno? ¿Cuánto te sale el problema número uno? A ver, vamos a colocar la observación, ¿ya? A ver, esa es la observación. A ver, chicos. A ver, mira, presta atención a esta observación, que no es complicada, ¿no? Mira, por acá se tiene a este triángulo, ¿sí? Y por acá, pues, me dicen que esta región, o esta figura que yo estoy sombreando, A, B, C, D. Me van a decir que A, B, C, D es inscriptible. Es inscriptible. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? ¿Cuándo se dice que un cuadrilátero era inscriptible? Cuando por sus cuatro vértices puede pasar una circunferencia, ¿sí? Si es inscriptible, ya por sus cuatro vértices está pasando una circunferencia. Entonces se sobreentiende que por acá hay una circunferencia. O sea, me estaría
quedando algo así, ¿sí o no? Algo así. ¿Cierto? Oye, pero para la circunferencia, ¿este segmento es secante o no? ¿Este otro segmento es secante o no? ¿Qué puedes usar acá? El teorema de secante, ¿sí o no? Entonces, si tengo de dato que ella es X, Y, N y todo es N, y me dicen que esto es inflictible, ya sabes por qué es inflictible, yo puedo decir que X por Y es igual a que era a N por N, ¿sí? A N por N. Y eso sería, pues, otra propiedad, ¿no? ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando me digan que el cuadrilátero sea inscriptible. Si no, no. Nada más. Esa era la observación que quería agregar. Por ahí, capaz, podemos encontrar problemas de este tipo. Muy bien, ahora sí, ya. Vamos a resolver el problema número uno. Díganme qué letras les sale o cuánto les sale. Ya, a ver, dice, dado un triángulo rectángulo ABC, A, B, C, ¿sí? Recto en B, acá está el 90, sobre su lado AC se considera el punto, sobre su lado AC, se considera el punto O. ¿Qué más? Por el vértice C se traza una perpendicular a CD, a la prolongación de BO, de manera que CO sea bisectriz del ángulo BCD. A ver, dice que de C se traza una perpendicular. ¿A dónde? A la prolongación de BO. Esa perpendicular dice que es CD. De manera que CO es bisectriz de BCD. Bisectriz, ¿qué dice? No. Llámale alfa. Alfa. Me pide calcular AD. Me dice que AO por AC32. Entonces, dado el problema, AO por AC es 32. Wow. Bien, ¿qué se podrá hacer acá? A ver, AO, le vamos a dar variable para no confundirnos. AO que sea N, AC pues que sea M, ¿ya? Así ya. AO es esto, N, y AC que viene a ser todo, todo esto, es M. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Para el triángulo BCD, es un triángulo rectángulo, ¿no? Ella es 2 alfa, ella es 90. ¿Cuánto viene a ser este ángulo? Eso no es un 90 menos 2 alfa.
¿Cierto o no? Todo es 90, todo es 90. Este ángulo, ¿cuánto es? 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? A ver. A ver. Si ella es 90, ella es alfa, ¿cuánto será este ángulo? Si ella es 90, ella es alfa, este ángulo de acá. Eso no es un 90 menos alfa. Sí, es cierto. ¿Y te acuerdas de este triángulo? O, B, A, 2 alfa y 90 menos alfa. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Que hicimos la observación en triángulo. 2 alfa y 90 menos alfa. ¿Qué tipo de triángulo será esto? Si tú completas este tercer ángulo, esto de acá es un 90 menos alfa. 90 menos alfa, eso es isósceles. Eso es isósceles. En un triángulo isósceles, ¿qué es lo que se recomienda? Trazar la altura. Porque aparte de ser altura, es bisectriz. Aparte de ser bisectriz, es mediana. Si todo es n, ¿cuánto es ello? N medio. N medio. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, ¿no? Mira, para el triángulo ABC, por acá, ¿no? Para el triángulo rectángulo ABC, a mí me piden calcular X. X es un cateto, ¿o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas la propiedad? Sería X al cuadrado es igual proyección. Proyección. No me vayas a decir, profe. Ya te dije que la proyección tiene que caer perpendicular. Capaz has hecho esto, ¿no? L por L. No. La proyección tiene que caer perpendicular. N medio. Por toda la hipotenusa, M. L por M, ¿cuánto es? 32. X cuadrado es 32 sobre 2. 32 sobre 2, eso es 16. X cuadrado es 16. Por lo tanto, X es... A ver, así les ha salido. Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. Preguntas. Cuatro. Ya, 4, 4. 4 raíz de 2. ¿Seguro? 4 raíz de 2. No creo, ¿ah? No creo. Ah, ya, seguro has hecho esto. Pues. Seguro has hecho lo que no te dije que no hagas. Ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado. Raíz cuadrada de 32 es justamente 4 raíz de 2. Pues. Ten cuidado. ¿Sí? Recuerda que la proyección, y me tienes que trazar una altura. N no es la proyección de X. ¿Sabes? N no es la proyección. N medio es la proyección de X. Traza altura. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. Vamos a borrar por acá.
Pregunta número 2. Las diagonales perpendiculares de un trapecio, miren. Diagonales ahora. Dicen que esas diagonales son perpendiculares. O sea, el ángulo formado entre esas diagonales es 90. Donde una diagonal es 8 y la otra es 15. Voy a decir, pues, que esta diagonal es 8 y la otra 15. ¿Está bien? La base menor mide 6 y te pide allá la base mayor. Ah, ya, esto está fácil. Vamos a colocar un poco la cámara. Ahí está. Eso está fácil. Esto ya te expliqué. En tema de cuadrilátero, yo te expliqué qué es lo que tienes que hacer ahí. Es un trapecio. En un trapecio, ¿qué se recomienda hacer? Si me dan pues los datos de las diagonales, ¿qué se recomienda hacer? ¿Te acuerdas o no? Yo te expliqué, ¿eh? Me tomé el tiempo, sí me acuerdo yo. Me tomé el tiempo de darte ejemplos. ¿Qué se recomienda? Trazar paralelas. Mira, me están dando de datos las diagonales. En este caso voy a trazar paralela a una diagonal. Voy a trazar paralela a esta diagonal. Trazamos, bueno, paralela. Y esta paralela va a cortar a la prolongación de la base. Te pregunto, ¿este cuadrilátero A, B, C, D, este cuadrilátero, qué cuadrilátero es? Y tú sabes que las bases son paralelas. Esta prolongación es paralela. La diagonal con BA son paralelas. ¿Qué figura es? Esto no es un paralelogramo. En un paralelogramo se sabe que los lados opuestos son iguales. Si ella es 6, 6. Si ella es 15, 15. Oye, ellas paralelas, si acá es 90, por ángulos correspondientes, ella también es 90. Entonces, solo te queda observar el triángulo ABL. Triángulo, rectángulo, ABL. ¿Qué vas a hacer? 15, 8, X más 6. Pitágoras, ¿sí o no? 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es X más 6 elevado al cuadrado. Por favor, dime, ¿cuánto te sale X? ¿Cuánto te sale X? ¿Cuánto sale X? Ayúdame con eso.
8, 15, es un triángulo conocido, no es el 8, 15, 17. ¿Cierto o no? O sea que todo esto tiene que ser 17x. ¿Cuándo tiene que ser? 11, pues. 11. ¿Te salió así? A ver. Eso de la paralela ya lo habíamos hablado, el tema de cuadriláteros. Justo cuando hemos tocado el tema de trapecio, cuando estamos hablando justamente de trapecio, les expliqué, ¿no? Todos los tracitos que puedes aprovechar cuando te dan cuál dato, ¿no? Por ejemplo, si me daban dato de angulitos, alturas. Si me daban dato de los lados del trapecio, paralela a los lados. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, revisa, revisa. Muy bien. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cuánto te sale la 3? Esto es la 2. La 3. ¿Qué dice la 3? Ah, ahí es un triángulo. En la pregunta 3 dice, ¿no? En la figura AB representa una escalera. En la pregunta 3, AB representa una escalera. ¿Qué más? Apoyada en la pared. Si A cae hasta la mitad de su altura y B se aleja 2 metros, ¿cuánto mide la escalera? Dice que si A cae hasta la mitad y B se aleja 2 metros, más o menos así, nos pide hallar la medida de la escalera. Obviamente que la medida de la escalera no va a variar. Si acá mide X, al caer sigue midiendo X. Pero me dice, ¿no? Que A cae hasta la mitad. Que ya viene a ser A'. Le voy a llamar H, H. ¿Qué más dice? A. Esto de acá mide 1. B se aleja 2 metros. Bueno, me estaría quedando de esa manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se podrá hacer ahí? ¿Qué se podrá hacer? Pitágoras, ¿no? No veo otra cosa que hacer. Pitágoras, pues. Para el triángulo rectángulo ACB, ya que es un triángulo rectángulo, ACB, vamos a usar Pitágoras. X al cuadrado es igual 2H elevado al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el otro triángulo. A' C B'. Triángulo rectángulo A', C, B'. X al cuadrado
es igual a h cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué hacemos? Podemos multiplicar y restar, ¿no? Pero, ¿qué te parece si igualamos x cuadrado? Si igualamos x cuadrado, me estaría quedando por acá 4h al cuadrado más 1, 1 al cuadrado, 1. Esto es igual a h cuadrado más 9. Esto pasa a restar, me estaría quedando 3h cuadrado es igual a 8, pasa al otro lado, h cuadrado, 8 tercios. Bueno, esto pasaría como a raíz, ¿no? Sería raíz cuadrada de 8 tercios. A ver, vamos a ver. Ah, pero a nosotros no nos piden h, nos piden x, así que ahí nomás lo dejamos. Hay que reemplazarlo acá, pues. ¿Qué te parece si reemplazamos acá? Si reemplazamos, me estaría quedando x al cuadrado es igual a h cuadrado, vale 8 tercios, más 3 al cuadrado, vale 9. 9 por 3, ¿cuánto es? 27, ¿no? 18 más 9, 27. 27 más 8, 27 más 8 es 35. X cuadrado, 35 sobre 3. Bueno, X es 35. Bueno, raíz cuadrada de 35 sobre 3, ¿no? Y eso viene a ser tu respuesta. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, no hay clave. No hay clave. No hay clave. A ver. Si lo multiplico por la raíz de 3 racionalizando, sería raíz de 3. Raíz de 3. 3, 35 por 3, 70, 105. No. Bueno, en la pregunta 3 no hay clave, ¿no? Sí, en la pregunta 3 no hay clave. Muy bien, chicos, seguimos. Pregunta número 4. En un triángulo ABC, recto en C, vamos a graficar por acá el triángulo. A ver, dice recto en C, o sea que el vértice donde se encuentra el 90 va a estar la letra C. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más dice? Se traza la altura CH y HF perpendicular a BC, me pide calcular BF. Se traza la altura CH. A ver, entonces voy a decir que es ACP. Dice que se traza la altura CH. Ahí es la altura CH. ¿Qué más dice? Y HF perpendicular a BC. HF perpendicular a BC. HF, ella viene a ser HF perpendicular a BC. ¿Sí?
HF perpendicular a BC. ¿Qué más? ¿Qué más? Me pide calcular BF. Me pide calcular BF. Entonces voy a decir que BF sea X. De dato me dice que AC, perdón, AB es C. AB es C. BC es A. Ajá, todo esto. ¿No? Vamos a borrar esto. BC es A. Muy bien. Y me pide calcular X. ¿Qué se podrá hacer ahí? ¿Qué hacemos? Vamos. Mira, HB, le voy a dar una variable como N, ¿te parece? Entonces yo digo, para el triángulo rectángulo ACB, para el triángulo rectángulo ACB, para el grandote, ACB, ¿ves el grandote? ¿Ves? ACB. Cateto es A, mira. Cateto es A. Su proyección de cateto, N. Proyección de cateto, N. Y toda la hipotenusa es C. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, yo puedo aplicar esta propiedad, ¿no? A al cuadrado es igual proyección N por toda la hipotenusa. Muy bien, primera ecuación. Ahora fíjate en este triángulo, CHB, CHB, triángulo rectángulo, N, para este triángulo, N es cateto, X, ¿qué viene a ser para el triángulo CHB? X es la proyección de N. X es la proyección de N. ¿Y A qué viene a ser? Hipotenusa, ¿sí o no? Entonces yo digo, para el triángulo CHB, para el triángulo CHB, se cumple que N al cuadrado es igual por proyección por hipotenusa A. ¿Listo? Ya tengo dos ecuaciones. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? Hay que elevar al cuadrado esto. Profe, ¿para qué? N cuadrado, hay que elevarlo, para reemplazar. Porque si tú revisas las claves, en las claves están en función de A y de C. Así que hay que eliminar N. Para eliminar N, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado. Elevas al cuadrado sobre cuestión de reemplazar. ¿Sí? Muy bien, elevando al cuadrado, ¿cómo me estaría quedando? A la cuarta, esto es igual a N cuadrado por C al cuadrado. Entonces, reemplazamos. Reemplazando. Me estaría quedando, ¿no? A la cuarta
es igual, n cuadrado es esto, ¿no? X por A por C al cuadrado. ¿Quién se va? A con A, ¿sí o no? Bueno, acá me queda 3. Me estaría quedando por acá al cubo igual a X por C al cuadrado. Pasa al otro lado. Obviamente que al dividir, X es al cubo sobre C cuadrado. Y eso es la respuesta de la número 4. A ver. Así les ha salido, me supongo que sí, ¿no, chicos? ¿Cómo están intentando? A ver, ¿qué dicen por acá? La B, a ver. Así es, la B, la 4B. Muy bien. Muy bien. Muy bien, seguimos con la pregunta 5. Con la pregunta 5, vamos a voltear. A ver. Listo, vamos a borrar, ¿verdad? Preguntas, chicos, si tienen preguntas, pueden hacer. A ver, las 5, un cuadrante. ¿Cuánto le sale las 5, chicos? ¿Ah? A, D, esto es D, esto es O, C. ¿Cuánto le sale la pregunta 5, chicos? ¿Les ha salido? Ya, la pregunta 5 dice, en gráfico me pide calcular X. X viene a ser, pues, el radio de esta semicircunferencia pequeña. O, C y D son centros. O, C y D son centros. En gráfico se puede mostrar que este ángulo es 90, ¿ya?
AO y OB es igual a 6. AO y OB es igual a 6. Si AO y OB son igual a 6, creo que podemos ya afirmar que AOB, ¿qué cosa es? Un cuadrante, ¿sí? Claro, es un cuadrante, ¿no? 6. Listo, a ver, ¿qué se puede hacer acá? Y me piden calcular X. ¿Qué se podrá hacer? El gráfico te puede mostrar que estas dos semicircunferencias son tangentes, mira, exteriormente. ¿Te acuerdas de eso? Si yo tengo dos circunferencias tangentes exteriormente, ¿qué es lo que se puede aprovechar? ¿O qué es lo que se debe de cumplir? Que los centros de la circunferencia con el punto de tangencia, estos tres puntitos, ¿cómo eran? Colineales. Colineales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Centro, punto de tangencia. Estos tres puntitos, ¿cómo son? Colineales. Ahí está, pues. Listo. Todo es 6, ella es centro. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Tres? ¿Tres o no? ¿Cuánto es radio? 3. ¿Cuánto mide DC? Si sabes que esto es X, acá es X, ¿sí o no? Y acá es 3, o sea, X más 3. Todo esto es 6. DA es radio que mide X. ¿Cuánto mide OD? 6 menos 6. Listo, chicos. Creo que ya se acaba el problema. En este triángulo, este triángulo que yo estoy sombreando. ¿Qué vamos a hacer en este triángulo? En el triángulo DOC, rectángulo DOC, ¿qué aplicamos? Pitágoras. Hipotenusa elevado al cuadrado es igual 3 elevado al cuadrado más 6 menos x elevado al cuadrado. Opera, por favor, ¿cuánto sale eso? ¿Ah? A ver, operando x al cuadrado más 9 más 6x, ¿no? Igual a 9 más 36, más x al cuadrado, menos 12x. ¿Quién se va a eliminar por acá? x cuadrado, 9, y me estaría quedando que 6x es igual a 36, menos 12x, ¿no? Bueno, esto pasa al otro lado, sería 18x igual a 36. ¿Cuánto es x? 2. ¿Así les ha salido? Pregunta 5, ¿no? A ver, ¿qué dicen por acá? Claro, ustedes ya pueden resolver como si
álgebra, que les he enseñado a muchas metodologías. Muy bien, seguimos. ¿Nos salteamos? ¿Te parece si nos salteamos? La 7. Si no está así. La 7. La 7. A ver, ¿qué hora es? La 7. Acabamos con la 7. A ver, la 7. Diámetro de AB, ¿dónde se prolonga esta serie? Vamos a dibujar por acá a un AB. ¿Está? Y dice que se prolonga, ¿no? Lo que sí, a ver, vamos. Ya. A ver, dice el diámetro AB de una semicircunferencia se prolonga hasta C y se traza la secante CDE. CDE, algo así será, pues. CD, ya. B0, ya, eso es todo lo dato, ¿no? Ya. Es el centro. Ya, muy bien. El diámetro AB de una semicircunferencia. Diámetro AB, esto viene a ser la semicircunferencia. Se prolonga hasta C. Se prolonga hasta C. A ver, ¿se ve? Sí, se ve, ahí está. Ladito. Se prolonga hasta C. ¿Qué más dice? Y se traza la secante CD. Y se traza la secante CDE. Esta es la pregunta 7. ¿Qué más dice? BC igual a 2. Esto es 2. DE igual a 1. Esto es 1. Medida del arco. AE tres veces medida del ángulo C. Medida del arco. AE tres veces medida del ángulo C. A este ángulo de acá le voy a dar, pues, que sea 2 teta, ¿ya? Si es de 2 teta, la medida de este arco viene a ser 6 teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos hablado, ¿no? Se recomienda que los arcos, las medidas, sean números pares. Sí, eso ya lo habíamos dicho en la clase de circunferencia. Te pide calcular... Me pide calcular DC. Wow. Creo que si tuviera la medida del diámetro, el problema ya salió. ¿Sí? Porque yo puedo aplicar acá el teorema de la secante. Este segmento es una secante. Este otro segmento es otra secante. Y sería, bueno, X por todo es igual a 2 por todo. Pero no tengo, pues me faltaría esto nada más. ¿Y cómo calculo eso, no? Pero para algo me están dando los ángulos. Mira, media del arco y ángulo. Mira, vamos a hacer esto. Y creo que es por ahí. Y es O, centro. Si tú unes O con E, O con E, por ángulo central, 6 teta. 2 teta más ¿cuánto me da 6 teta? 4 teta, ¿cierto? A ver, lo mismo hacemos por acá. O con D.
Tú sabes que esto de acá, OE y ODE son radios. Son radios, o sea, son iguales. Si ella mide 4 teta, ¿cuánto? 4 tetas. 2 teta más cuánto me da 4 teta. 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, mira, 2 teta, 2 teta, O, D, C. ¿Qué tipo de triángulo es esto? Isósceles, ¿no? X, X, radio de la semicircunferencia es X. Por lo tanto, todo el diámetro, ¿cuánto es? 2X, ¿no? Creo que ya salió, ¿no? Teorema de la secante. ¿Cómo era el teorema de la secante? Sería el segmento que está fuera X por todo X más 1. Es igual segmento que está fuera 2 por. ¿Por cuánto? ¿Por 2X? No. Todo. ¿Cuánto es todo? 2 más 2X. Operamos, por favor. ¿Cuánto sale esa operación? A ver, a ver, a ver, a ver. X cuadrado más X, 4. Acá sería más 4X, ¿no? Listo. Pasa al otro lado, x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0, ¿no? Entonces, menos 4 para que me dé menos 3x, ¿cuál es esa? Menos 4 y 1, ¿no? ¿Así? A ver, creo que sí, ¿no? Entonces, x es 4. Y X puede ser menos 1. Obviamente que la medida de un lado, la medida del radio, no puede ser negativo. Y si no es negativo, X no puede ser menos 1. X es 4. Bien, así les ha salido la pregunta número 7. A ver, veamos. Muy bien, Saulo, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá, nos quedamos acá y pues vayan resolviendo los demás problemas, ¿ya? A ver, ok. Sí, no está complicado, ¿no? Teorema de la tangente, teorema de la secante. Sí, está fácil, chicos. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá. Nos vemos la otra semana. Chao, chicos. Chao, chao. Bueno, gracias por la clase, profesor. Chicos, nos vemos a las 12 con el profesor Mestanza.